días. A montaña, compañero, a montaña. Positivo, compañero. Buen día. Mi nombre es Hermindo Peña. Trabajo en el nuevo sistema teleférico de Mérida, el más largo y el más alto del mundo. Cuando estaba yo niño, mi papá estaba trabajando aquí en el sistema teleférico. Y desde pequeño dije que a mí me gustaría trabajar donde trabajó mi padre. Y gracias a Dios se llegó esa oportunidad. Todo lo que uno vaya a hacer no es difícil, sino ponerse uno, hacerlo y que sabe que lo que va a quedar bien. Me ha tocado varias veces, ¿no? Trabajar durísimo, pero poco a poco va uno echando para adelante. De verdad que hay que forzarse uno y trabajar muchísimo y duro para sacar este país adelante. The beam, the biggest project in the world for us, and the highest and the longest cable car in the world, and all eigentlich happy here in Venezuela. ¿Cómo está todo, hermanazo? Por aquí. ¿Cómo me le va? ¿Y eso qué hace por ahí? Pues bien, aquí trabajando. Menos mal que lo veo, hermanazo. Mire, mañana yo voy a subir con un grupo de escaladores hacia la ruta del Pico Bolívar. Se van a establecer los sitios donde va a ir colocada la señalización de las rutas de escalada. Pero entre estos escaladores viene Juan Carlos Lara. Es el subcampeón mundial de escalada deportiva. Este señor viene en silla de ruedas. Entonces, para que te encargues de recibirlo ahí y nos acompañes. Con demasiado gusto, señor Cayer. Estamos en contacto y lo vemos mañana con el favor de Dios y lo subimos a pique. Dale, hermanazo. Thank you.
fuerte para... Vamos, vamos. Vamos para que hagas un poquito de montaña, Juan Carlos. Esta montaña significa mucho para mí. Por mi parte, yo la quiero demasiadísimo, como si fuera mi segunda madre. Hay que cuidarla bastante, porque es donde renacen los ríos. Cómo me gustaría que vinieran el turismo para que conociera toda esta montaña linda, para que se lleven un sueño, para que nunca se les olvide lo lindo que es esta montaña. Por ahí lo buscan los amigos de los navajos. Ah, ok, voy al sitio. Por ahí me coloca esto por ahí. Okay. Voy a ver qué quieren los amigos ahí. ¿Cómo le va, señor Evio? ¿Quién usted? Pues aquí, mire, ¿y eso para dónde van? Por aquí, para el teleférico, con los turistas. Ah, ok, está muy bien. Pero si ya está funcionando el teleférico. Ahí bien. Para amigo, ¿cómo me le va? Bien, ¿y usted? Bien. Ah, ok. Tiene un turismo, Buenos días. Los no, pues yo en estos días voy a ir para allá. Voy a salir de permiso y voy a llegar hasta Los Nevados.
Ok. Está muy bien. Dos, ¿no? Con mínimo dos, ¿no? Nuestras montañas, ¿verdad? Pensando que quién sabe cómo haría, que iba a hacer para yo poner la luz, pero no, gracias a Dios, y sí, mire, me donaron la plantica y cuánto no me ha beneficiado yo de la luz. Gracias a Dios han obtenido la lucecita ahí propia, gracias a Dios. Gracias a Dios y al sistema teleférico que gracias a Dios nos donó la lucecita. Máquina, gracias a Dios ya la tenemos aquí en Los Nevados y fue una herramienta demasiado necesaria y muy útil, porque antes todas estas carreteras teníamos que hacerlas era pico, y ahora con esto en un momentico hacemos una carretera y es más fácil, la gente pasa más seguro en sus carros y todo es más bonito, gracias a Dios y gracias al sistema teleférico que nos donó esta máquina. Épale, Giovanni. ¿Qué más, Hermito? Pues ahí, chévere. ¿Qué más, Hermito? Cuénteme, ¿cómo le ha ido con el camión? Pues aquí, mire, echándole. Gracias a Dios. Ya gracias a Dios, ¿verdad? A la organización, y ya no dependemos de nadie, sino del camioncito para trasladar las cosechitas hasta el mercado. Cualquiera puede, tenga recursos o no tenga, se dirige a la mesa técnica y se conversa con la mesa técnica y bueno, ella se encarga de avisarme a mí y más nada, y se le lleva la carga donde la tenga que llevar o buscarle o traerle lo que necesite de trasladar en el camión, pues. Mira, una pregunta, hija. Cuando sea grande y ya sea una profesional, ¿qué le gustaría estudiar? Doctora. Muy bien, me parece. ¿Y eso para qué, hija? Para curar todos los niños de Los Nevados. Oh, que me parece excelente, hija. Yo voy a trabajar muchísimo y voy a trabajar muy duro para ayudarles a ustedes hasta que Dios me tenga con vida. Ayudarlos para que ustedes sean los profesionales como usted que quiere ser doctora.
Listo, está montada. Prueba todo aquí. Copiado, compañero. Atento, M1. Todo listo. Montaña, lista la cabina 1 acá en Barinita. Ok, cabina 1, copiado. M1, cabina 1, lista, puede hacer viaje. Listo para salir. Aquí vamos llegando.